Hablan caja y tumbadora el idioma del rumbero, como si papá Montero buscara la mateadora. Sarría marca la hora en una rumba sin fin, magnífico bailarín que hace al público girar, y se escucha el percutar despertando el adoquín del barrio. Rumbalay arma el mágico festín, mueve el rumbero su cuerpo, el pueblo entero en popular armonía, sigue bailando Sarría y se revientan los cueros. A llamar a papá Montero, sigue tumbando rumbero, que se revientan los cueros. Bueno, primeramente decirle que Reyniel siempre ha sido un amante de la música cubana. Decir que provengo de un foco folclórico de práctica en la religión yoruba. Y de ahí viene siempre mi inquietud y mi interés por la rumba. Desde muy pequeño, a los 5 años, estuve en un folclórico de aficionado en la Casa de la Cultura. Y entonces ahí aprendí los diversos bailes, toques, cantos. Pero a medida que fui creciendo, empecé a ir a los conciertos de rumba. Me acuerdo cuando aquello estaba, todavía está hoy, el grupo Bailú, y siempre tuve esa inquietud. También estaba la Jovinisa, grupo de mujeres, estaba Urban Goché, que fue un poco más después. Desde muy pequeño también, en Palmira, allí estuve tocando, aprendiendo los toques del tambor de cáñamo, y entonces por ahí, más o menos, me fui inclinando yo en la rumba, guiándome por el Bailú, que era un grupo que siempre me llamó la atención por la diversidad que tenía en la forma de ellos de tocar la rumba. Así que hice, entonces, siempre pensé en tener mi propio grupo. Bueno, primeramente Rumbalay, siempre lo quise hacer con la intención de mantener la rumba acá en Cienfuegos, que siempre fue una rumba peculiar, rumba de cajones, pero también con la idea de seguir con la continuidad, porque los grupos que te mencioné antes eran grupos de personas mayores, entonces no había grupos más jóvenes. Entonces yo tuve siempre la inquietud, yo estaba dando clases en la escuela de arte, de instructores de arte, y allí conocí a algunas muchachas que tocaban guitarra, tocaban piano, no tenían nada que ver con la rumba así en general, con la parte. Con ellas ahí aprendí como ellas hacían, cantaban a coro con esa voz, y dije, coño, si yo pudiera tener un grupo que yo siempre lo he querido tener, pero incluirle las voces estas así, porque siempre se ha dicho que la rumba, no, la rumba es todo el mundo unísono, sin, entonces ya yo quise hacer la rumba un poco más diferente, así con trabajo de voces, como al principio, ¿no?, como empezamos con ella, también con muchachos religiosos que vienen también del foco folclórico donde vengo, y bueno, hice la propuesta a ellos. Esas muchachitas se quedaron sorprendidas, ¿no?, porque nunca habían estado en este mundo de la rumba. Pero bueno, ellas con lo que tenían, lo que venían ya de escuela, que eran estudiadas, hacían buenas voces, tenían buena armonía, entonces fuimos creando, y así fue como surge Rumbalay, con esta idea de mantener la rumba y hacer una cosa novedosa. En Cienfuegos particular, que aquí siempre fue esta rumba de cajón, y yo quise hacer la fusión esa de la rumba de cajones con los de tumbadoras, con voces, con baile, y entonces para hacer una rumba típica de acá de Cienfuegos. Bueno, la rumba, la danza, el canto, todo tiene que ver. Es una misma, el baile, tambores, percusión, canto, es una misma cosa. Y es muy importante porque la danza le alza mucho más la rumba, como por ejemplo la rumba muy conocida, a la la, el ala, que era cuando, ahí tú vas mencionando, es Lala, es la muchacha
que está en la casa, que no sabe lavar, no sabe planchar, y entonces va haciendo la mímica como si estuviera planchando, como si estuviera lavando, depende de lo que va diciendo la canción. Y entonces eso fue una de las cosas que también yo quise siempre incluir en Rumba Live, esa rumba mimétrica, que ya que se ha perdido un poco, también nosotros tenemos algunas partes y algunas cosas que hacemos así con esta rumba mimética. Por eso la danza es muy, muy, muy fundamental en esto de la rumba, tanto como es la percusión, como es el canto. Que Rumba Live tiene una cosa muy peculiar en ella, que siempre me ha gustado, la percusión, hacerle esta, que nosotros le llamamos bloques, que son cosas, bloques intermedios que se hacen en la rumba. Por ejemplo, sale un coro y hacemos algo con la percusión para y atrás entra otro coro. Y esto siempre yo me he inclinado en Rumba Live en esa parte. Me he enfocado bien en eso. Me ha gustado siempre esa parte de mezclar la música con el baile y el canto. Siempre participamos en diversas actividades, tanto nacionales como internacionales, porque tuve la posibilidad de visitar Italia con el festival este Timbalay que ganamos. Me dieron la posibilidad, el director de la beca, de visitar Italia. Estuve en Italia dando clases. Estuve con Miguel Barnet, con Pedro de la O. Tuve la posibilidad de estar en Italia en la universidad y también estuve en la UNESCO. Pero hemos participado en diversos festivales acá en Cuba, como el Festival del Fuego, en las Romerías de Mayo, y Rumba Live siempre, siempre que hemos trabajado en alguno de estos festivales hemos aportado y hemos también recogido cosas que nos hacían falta para la agrupación, para seguir manteniendo la agrupación. Y pienso que para nosotros ha sido una experiencia muy linda, tanto para mí como para todos los muchachos del grupo, que hemos tenido la oportunidad de compartir con diversos percusionistas de Cuba y fuera de Cuba. Hemos tomado clases de ellos, tanto de baile como de percusión, de cantos, como por ejemplo el director de folclórico nacional, Manolo Miquel, con el percusionista de folclórico Guillermo, de la rumba, con Pedadito. Hemos tenido la posibilidad de participar en talleres que han dado y pensamos que todavía nos falta mucho por hacer, porque nunca uno se quiere quedar. Queremos tener más, hacer más, pero bueno, ahí estamos esperando a ver a que esto vaya evolucionando, a ver cómo funciona. Bueno, eso fue una pelea grande que todos los rumberos de Cuba, del mundo, que están en, siempre quisieron que la rumba la declararan patrimonio, ya que siempre fue marginada, siempre nos las tenían, y gracias a muchas cosas ya, los rumberos prácticamente hemos defendido siempre la rumba, ya es declarada patrimonio inmaterial de la humanidad, porque nos han dado diversos espacios que nos hace falta un poco más, porque ya se ha perdido eso de que la rumba solo era para los barrios, ¿no? La rumba está en los teatros, en los cines, en las casas de la música, en todas las partes, hasta incluso en las tribunas, en todo. Y esto para nosotros ha sido un gran logro que siempre hemos querido, que la rumba siempre esté en cómo está el son, cómo está la salsa. Y eso para nosotros ha sido algo muy, muy, muy bueno. Esperemos que siga así y que nos den más espacio, que es lo que nos hace falta. Para hacer el repertorio, casi todas las canciones, la mayoría son de mi propia autoría. Yo soy el escritor y arreglista también. Siempre nos hacía esto, hacíamos un trabajo de mesa, nos sentábamos. Tanto mía como cualquier chico del grupo venía con una propuesta de algún tema que le gustaba, algún tema, casi siempre lo hacemos con
algunos temas populares que se y lo hacemos la fusión, lo llevamos, lo sentamos, lo cuadramos, todo el mundo me da sus ideas, yo doy las mías y hacemos un trabajo de mesa. Y al final surge, y siempre lo hago así, incluyo a todo el mundo, hasta los percusionistas, hasta el bailarín, tengo el bailarín, mi coreógrafo que es Dani, y entonces hasta con él lo hablo, porque a veces hacemos algún tema y él dice, no, pero este tema está bueno, vamos a hacer esta coreografía. Entonces es un trabajo colectivo, grupal, tanto las canciones como el repertorio, lo hacemos así, siempre le doy participación a todo el mundo del grupo, lo hacemos así. La rumba, para mí es vida, es todo. Thank you.